tal manera, Señor, de tal manera que podamos glorificar tu nombre siempre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo? Éxodo 16. Y cuando lo tengan, me dicen amén, por favor, ¿ya? Éxodo 16. Y si le quieres poner un nombre a este mensaje, sería queja o gratitud. Es una pregunta, ¿no? Queja o gratitud. Y es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Lo tienen? Dice así, Éxodo 16, versículo 1. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Perdón, para saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones son contra nosotros, no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. El 10 dice, y hablando a Aarón, a toda congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, es aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hacían así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas al séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Amén. Hasta ahí lo vamos a leer. Bueno, ¿de qué está hablando este pasaje de la Escritura? Está hablando de varias cosas, ¿cierto? Está hablando de gente quejándose. De hecho, no dice que Dios escuchó las oraciones de este pueblo. Dice que escuchó las murmuraciones del pueblo. Interesante, ¿cierto? ¿Saben? Hay un dicho popular en el mundo, y es que al tercer día empiezan el desorden. Al tercer día empieza el desorden. ¿En qué sentido? Si tú encierras a unas personas en un lugar y no hay mucha comida, al tercer día empieza la gente a pelearse. Hay un desorden civil. Y ha pasado muchas veces en nuestro país. No hubo comida y la gente empezó ahí a molestarse y a quejarse, o a veces en las casas. Entonces empiezan los saqueos, empiezan los alborotos. Y eso es lo que estaba pasando aquí en este momento histórico. Habían salido de Egipto, eran más de 2 millones de personas, o sea, no era poca gente. Imagínate la ciudad de Santa Cruz vaciarse y toda la gente yendo por un lugar. Y llegan al Mar Rojo y Dios hace que el mar se abra y empiezan a cruzar por ahí. Pero después de 3 días de cruzar el mar, llegan a un lugar donde había un manantial. Y ese manantial tenía aguas amargas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba Mara, ¿cierto? Porque las aguas eran amargas. Pero se habían quejado durante 3 días, y ese día, cuando empezaron a tomar el agua, se quejaron aún más. Entonces dice que le tiró un palo ahí y el agua mejoró, ¿no? Bueno, estuvieron en un lugar, pasaron unos días y llegaron a un lugar con 12 manantiales. Y luego ellos empezaron a quejarse nuevamente. Es decir, ellos se quejaban de que Dios los había sacado. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas vivir en una prisión o vivir esclavizado y que te liberen y que tengas libertad y te empieces a quejar y luego recordar que vivías mejor en la cárcel o vivías mejor esclavo? Eso estaba pasando. Entonces ellos empezaban a quejarse una y otra vez y otra vez. Y otra vez. Y después de pasar justamente estos 12 manantiales, que el agua era muy buena, empezaron a caminar en el desierto y pasa justamente esto. Nuevamente, ellos empezaron otra vez a quejarse. Empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés y Aarón, contra los dos. ¿De qué se quejaban ahora? De que no había comida. De que no había comida. Es decir, en lugar de buscar a Dios y buscar una solución, se estaban quejando nuevamente. Y Dios hizo esto justamente a propósito. Él lo planeó de esa manera.
Amén. ¿Se entiende hasta aquí? Dios lo planeó de esa manera. Ustedes miran, bueno, no parece una muy buena noticia, ¿no? De hecho, lo es, justamente porque Dios quería trabajar en sus corazones. Entonces, aquí están más de 2 millones de personas y ellos están diciendo cómo quisiéramos que el Señor nos hubiese quitado la vida en el desierto. Es decir, cómo Dios mejor no nos mató, ¿no? A estar sufriendo esto, a estar teniendo este problema de falta de comida. Y estaban ellos pensando, pucha, vivíamos pues nosotros con carne y pan y nos hacíamos, no nos faltaba nada. Y estamos ahora con Dios y nos faltan las cosas. ¿Me entienden? Estamos con Dios y nos faltan las cosas básicas. Estábamos peor antes, pero nos iba bien. Y estamos ahora con Dios y nos va mal. Entonces parece que ellos están pensando de que Dios es malo y perverso. Entonces Dios escuchó, dice, las quejas del pueblo y le dio solución. ¿Cuáles eran las dos soluciones? Bueno, le da lo que quieren. Van a tener su pan y van a tener su carne. Y va a ser una manera milagrosa. Van a tener un pan que no es como ustedes lo hacen, sino que va a empezar a caer y va a ser como una especie de escarcha. Es algo así como hojuelas, con sabor dulce, ¿no? Y van a tenerlo todas las mañanas. Van a tenerlo desde el domingo y hasta el viernes. Van a tenerlo todos los días en la mañana. Le va a aparecer en las puertas de sus tiendas. Lo van a recoger. Van a poder agarrar eso. Y van a recoger lo que es necesario. Y lo que no es necesario, déjenlo ahí. Pero no recojan más, porque si lo recogen por demás, al día siguiente se va a llenar de gusanos y va a estar hediondo, eso que está diciendo. Entonces no lo hagan. Y ellos no lo hicieron de esa manera. Muchos no acataron las reglas y tenían sus tiendas llenas de gusanos y con un olor tremendo, o sea que no podían soportar estar ahí. ¿Por qué? Porque no escucharon algo tan, pero tan sencillo y básico. De esta manera, así lo van a hacer. Y van a recoger el día viernes doble porción, porque el sábado no van a encontrar nada. Y de hecho, lo que agarren el viernes no se va a fregar esta vez. Eso es algo milagroso. Los demás días se frega, el otro día, el día sábado, no se frega. Y va a estar ahí. Eso es increíble. Eso no pasa en otras casas. Si ustedes dejan un pan ahí 3 días, se llena de moho. Pero así el Señor lo dijo. Ese era el pan. Y luego viene el tema de la carne. Por las tardes van a venir unas codornices del desierto y van a ser tan mansinga que van a poder agarrarla, la van a agarrar y la van a poder cocinar y van a tener pan y carne. Así de sencillo. O sea, tanto es su queja que le estoy dando la solución. Esta es la solución. ¿Saben qué? Cuando uno ve esto, es una demostración de la gracia de Dios, de su increíble amor. Porque si hubiera sido un Dios de destrucción, un Dios de odio, un Dios perverso, hubiera agarrado en ese mismo instante, lo hubiera hecho bolsa, harina, lo hubiera barrido y hubieran quedado como momias en el desierto. ¿Cierto, no? Pero Dios demostró su misericordia y su paciencia en un pueblo quejón, esa es la palabra, un pueblo quejón. La quejabancia, decía un predicador, la quejabancia, siempre quejándose, siempre hay algo de qué quejarse. Siempre. ¿Saben que no hay algo más complejo que escuchar a una persona quejarse? Pero más complejo es una persona quejarse de los quejones. Eso es más feo, ¿no? Los que se quejan de los que se quejan, los quejones de los quejones. Bueno, ellos estaban en esa actitud, no la habían aprendido. Estaban recién entendiendo la santidad de Dios. Entonces era un paso importante. Entonces tenían eso, tenían comida, tenían agua, tenían todo lo que necesitaban y era Dios mismo haciendo su perfecta voluntad. Saben, todo esto, todo este pasaje nos muestra algo y nos guía a algo. Está diciendo, ¿saben qué? El día de reposo
es una invitación para que confiemos en Dios. Es decir, todo esto es una ilustración. Al final todo es una ilustración, ¿no? Es decir, a través del experimentar esto el día a día, Dios le estaba enseñando, oigan, el día de reposo no solamente es para que ustedes estén sin hacer nada. Es decir, es para que descansen en Él, para que confíen en Él. No tienen que hacer nada. La comida la van a tener ahí todo el tiempo. No tienen que hacer nada más. Es decir, descansen en Dios. Él es su reposo. Ese era el punto. Dios estaba mostrando, tienen que confiar completamente. De otra manera explicado, si tú estás muy ocupado en tu trabajo, o en la familia, o en un ministerio, es porque no estás confiando en Dios. Ese es el punto. Es decir, demasiado atareado, demasiado ocupado. Yo he experimentado eso al igual que vos. Y mi esposa que está aquí, y los chicos son testigos, demasiado ocupado, demasiado absorbido por el trabajo, demasiado absorbido. A veces viajando, a veces desvelándome, escribiendo en la computadora, siempre trabajando, siempre haciendo algo, siempre estando con la mente ocupada en algo, siempre, siempre. Aprendiendo algo nuevo, un nuevo curso, un nuevo estudio, siempre algo, siempre haciendo algo. Siempre ocupado, dedicando más tiempo en el trabajo, dedicando más tiempo en el ministerio, dedicando más tiempo a algo. Y eso, una demostración, justamente, no confío en Dios. Así de sencillo. Ese es un termómetro. Estoy queriendo asegurar mi futuro. Estoy queriendo, en un mundo que es un desierto, tratando de hacerme un nombre, tratando de hacerme alguien. No es malo trabajar, no es malo trabajar. No es malo estudiar, no lo es. Tienes que hacerlo. Hay que hacer siempre algo. No, no es el punto de echarse una cama y estar en flojo. No, no es eso. No lo vayan a tomar por el otro lado, ¿no? Siempre hay que hacer algo. Siempre hay que trabajar. El tema es, esa no tiene que ser mi depósito de confianza. En lo cual yo me sustente. Es decir, Dios es el que me está sosteniendo. Dios es el que me da la comida, ¿me entiendes? El trabajo para que coma. Lo que tengo que hacer el día a día para que haga lo que tengo que hacer. Pero eso no es mi sustento. Mi sustento es Dios que me ha dado las cosas que tengo. Entonces mi confianza está en Él. ¿Por qué? Porque Él me lo va a quitar cuando así que lo que Él quiera, ¿no? Él puede quitarte el trabajo mañana mismo. Claro que sí, lo puede, claro. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Entonces, ¿dónde está mi confianza? En Él. Por eso es que Dios los mandó a ese lugar. No los llevó a un huerto en el desierto. Los llevó al desierto, para que aprendan a confiar en Él durante muchos años. Oigan, 40 años vagaron en el desierto. 40 años. Eso es una lección importante. 40 años. Dios no nos da la seguridad los 364 días. Es decir, Dios no les dio un maná que dure 364 días del año. Les dio el día a día para que confíen en Él, en Dios, cada día. ¿Te imaginas recibir un sueldo por 364 días? ¿Te imaginas recibir, o sea, que te pongan en tu cuenta o en tu mano el fajo de dinero? 364 días ahí, el sueldo. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando llegue el día 365, vas a estar clamando a Dios de rodillas. Pero antes no. Lo que vas a hacer es gastarte el dinero, vas a disfrutar en todo lo que quieres hacer, y cuando se acabe la plata, ahí vas a estar llorando, rogándole a Dios por ayuda. ¿Sí o no? ¿Es cierto? Vamos, es cierto, yo también lo hago. Estamos hechos de la misma materia. Vos y yo estamos hechos de la misma materia. Cuando empieza a escasear, ahí nos volvemos a Dios.
Cuando empiezan los problemas, ahí no volvemos a Dios de todo corazón, ¿cierto? Pero mientras tenemos estabilidad económica, laboral, emocional, estamos tranquilos, Dios está allá, yo estoy aquí, Él no se mete en mi vida, yo no me meto con las cosas que Él y estamos bien. Y empiezan los problemas y ahí sí lo buscamos a Él. Y Dios está esperando así, ¿cierto? Esperando que nos volvamos a Él. A ver en qué momento se vuelve. ¿Él lo sabe? Claro que sabe en qué momento nos vamos a volver. Por eso es que Él permite muchas cosas en nuestras vidas para que nos humillemos. Y no nos quejemos. Y no nos quejemos. Dependencia. Está hablando de dependencia. Está hablando de el corazón que ha sido cambiado por Dios. Es un corazón que va a tener gratitud. Que va a tratar de agradecer por muchas cosas. Cosas tan sencillas. Oigan, ¿ustedes tienen ropa? Claro que lo tienen. Y ustedes dirán, quiero una mejor ropa. Yo también quisiera. Pero ¿saben qué? Lo que tenemos, oiga, Señor, gracias por lo que me has dado. Bendigo tu nombre porque hay personas que realmente no tienen ni esa bendición. Y ustedes miran, me gustaría comer a lo más rico hoy. Bien, pues, yo también. Pero gracias, Señor, porque hemos recibido de ti hoy esto que vamos a comer hoy día. Estuviste cantando al Señor y dando gracias a Él hace un momento, ¿cierto? Y yo creo que lo has hecho de corazón. ¿Sabes qué? Ellos también cantaron a Dios. Estuvieron cantando mientras salían de Egipto, cantaban alabanzas a Dios. Y llegaron al lugar que fue conocido como Mara y empezaron a quejarse. Y salieron de Mara contentos y empezaron a cantar y llegaron a otro sitio y su corazón otra vez se llenó de amargura. Y se empezaron a quejar. Y salieron de ahí nuevamente y empezaron a cantar y llegaron a otro lugar y otra vez empezaron a quejarse. Un corazón que se queja es un corazón que está lleno de amargura. Amargura. No pueden brotar dos fuentes de agua diferentes de un mismo grifo, ¿no? O sea, dos aguas, una dulce y una amarga. No, no, nunca he visto eso, ni en mi vida lo creo ver, pero puede haber una persona llena de dulzura y amargura, no puede haberlo. O es lo uno o lo otro. O de un corazón pueden brotar palabras dulces y amables y bendecir a Dios o quejarse y decir cosas feas. No pueden ver las dos cosas. Es imposible. O estás en una actitud o estás en otra. Ellos estaban así. Brotaba amargura de sus corazones, de su boca salía amargura. Es decir, cantaban palabras bonitas y alegres y estaban contentos, pero después se estaban quejando. Daban gracias, se quejaban. Daban gracias, se quejaban. Daban gracias, se quejaban. Es una locura. Nadie hace eso. ¿Quién lo hace? O estás en una actitud o estás en otra. Ellos estaban llenos de amargura. Cantaban porque les habían enseñado a cantar. Agradecían porque les habían enseñado a agradecer. Pero en el camino se seguían quejando. Entonces puede ser que hoy hayas cantado muy bonito, espectacular, gloria a Dios por eso. Pero va a llegar a las 12 o a la 1 y te vas a empezar a quejar nuevamente. Oh, no, otra vez a comer esto. Otra vez guiso de fideo. Nieche, ¿no? ¿Vieron qué era el menú de hoy día? Como quisiera un queperí. Realmente lo quisiera, pero hoy no va a haber queperí, parece. ¿Me entienden? Es decir, nuevamente la queja. Algo tan básico, tan básico. O esta persona que tengo a mi lado, mi cónyuge, no quisiera que sea esta persona, sino quisiera que sea otra. O sea, ese tipo de cosas suena feo, ¿no? ¿Te imaginas decirle a tu esposa o a tu esposo, oye, quisiera que seas diferente? O sea, quisiera que sea otra persona. O sea, no vos, sino otra. Es un poco ofensivo, ¿no? Creo que la persona se sentiría muy mal de decir, oye, no te quiero a vos, quiero a otra o a otro. Y esa es una queja. Señor, no, no me gusta la persona que me diste.
No me gustan los papás que me diste, la mamá que me diste, no me gusta. Quisiera tener otra persona como la que tiene mi amigo, así su mamá que es buena. Y no me chinchea. Oye, eso es una queja. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Eres un tonto. No sabes lo mejor para mí. No, no, no. Dios no es tonto. Dios es sabio. Dios te dio hoy lo que tú necesitas para hoy. Para hoy. Es decir, Dios ha dado su gracia para hoy. El mañana tendrá otra necesidad, tendrá otros problemas y Dios te va a dar gracia para el día de mañana. Dios dio la gracia suya para hoy, para que la disfrute. El problema es cuando tenemos un corazón insatisfecho, cuando no estamos complacidos, pero ese es otro tema, eso es porque algo no ha sido solucionado en nuestras vidas. Pero aquí estaban ellos, israelitas caminando por días quejándose y Dios le dio a ellos lo que necesitaban para vivir. Y le fue bien, es decir, 40 años comiendo, no murieron. Les fue bien. No era lo que querían, pero sobrevivieron. Pero se seguían quejando y seguían quejándose. Y Dios trató con sus corazones. Mis hermanos, Dios nos ha llevado muchas veces al desierto para tratar con nuestros corazones y para mostrarnos a nosotros mismos qué es lo que hay aquí adentro. ¿Para qué? Para que esto sea sacado, lo que hay aquí adentro. Es por eso que Dios te ha llevado a un trabajo que quieres renunciar, para que así seas tratado y veas realmente lo que hay en tu corazón. No se trata de lo que hay en las demás personas. Las demás personas que no conocen a Dios, oigan, están perdidas. ¿Qué esperan recibir de otras personas que no conocen a Dios? Nada bueno, pues no ve. Nada bueno. ¿Qué puedes esperar de alguien que está viviendo en las tinieblas? Obviamente nada bueno. ¿Quieres que te traten bien el trabajo de personas que viven en la oscuridad? No, pues. Dios te llevó ahí para que seas tratado tu corazón, para que seas revelado lo que hay dentro de ti, el pecado que aún mora en ti. ¿Y qué es eso? ¿Impaciencia? ¿Quejabancia? ¿Amargura? Eso está mostrándote Dios. Ah, hay amargura todavía en tu vida. Osvaldo, hay impaciencia todavía en tu vida. Hay perversidad en tu corazón. Uso personas que están cerca tuya, cerca de ti, para mostrarte y revelarte eso. Dios mostrando su gracia con personas que desconfiaban de Dios, que desechaban la invitación a ser libres, libres. Más de cientos de años viviendo en esclavitud, generaciones y generaciones, y la oportunidad de ser libre, y no, no queremos esto, Señor, no queremos libertad. Oh, ¿qué pasó? Queremos ir siendo esclavos, volver atrás al sistema del mundo. Yo sé que en tu corazón ha habido muchas veces, prefiero vivir como vivía antes, porque siendo cristiano me ha ido a veces muchas pruebas y muchos problemas. Oye, Dios está haciendo eso. Lo está haciendo justamente para trabajar en tu corazón y el mío. Y vamos, que no nos dejó solo. No lo hizo. Ahí está, el mismo Dios que no cambia. El mismo de ayer, hoy y siempre, sosteniendo nuestras vidas. Hoy antes venía acá, supongo que desayunaste, ¿no ves? ¿Alguien comió en este lugar? ¿Sí? Yo supongo que todos lo hicieron, a no ser que estén ayunando. Espero que así sea. No. Obviamente comieron. Comieron. Fueron saciados. Más tarde van a comer y luego van a seguir comiendo. ¿Cierto? Dios les ha proveído. Les ha proveído, ¿cierto? Dios proveyó toda esta cosa. ¿Dios les proveyó un lugar para donde dormir? Sí lo hizo. ¿Dios les proveyó salud? Probablemente algunos estén medio enfermos. Amén. ¿Sí, mi hermana? Salud, ¿cierto? Entonces, ¿no hay razón acaso para seguir gozando del Señor y dándole las gracias? Cada día, si tú piensas en cada detalle, hay manera de dar gracias al Señor de muchas formas. Muchas razones por las cuales dar y varias maneras de dar gracias al Señor. Varias formas. Y muchas razones para hacerlo.
Las pruebas que Dios da son justamente para eso, trabajar en nuestros corazones, probar lo que hay en nuestros corazones y guiarnos nuevamente a Él. Eso es dependencia, dependencia. Provisión y descanso, eso es lo que muestra el pasaje. Descanso, ya nosotros no nos respetamos las tradiciones judías, ¿no? De estar descansando un día sábado. No somos legalistas, ¿no? Pero nos muestra que debemos descansar. Eso es algo, es una alegoría. ¿Saben qué? Hermano, descansen. Y eso también va para mí. Debo descansar. El mucho trabajo, el mucho esfuerzo, nos desgasta físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Dormimos poco, trabajamos mucho, no dedicamos tiempo a la familia, trae mucho, muchos problemas. Muchos problemas. Trae consecuencias a la larga. Si no pasas tiempo con tus hijos, trae problemas a la larga. Y es a lo que debemos resolver nosotros los padres. ¿Amén? Así que me gustaría que reflexiones un poco en este pasaje, que medites en tu vida y mires un poco cómo estás de queja. ¿Cómo estás de queja? Cierra tus ojos donde estás y mira bien, ¿no estarás quejando? ¿No será que tu corazón se llenó de amargura pensando en tú que eres niño, que el colegio que estás no es el que te gusta y estás quejando por eso, que tienes que haber estado en un mejor colegio? ¿O tú que eres casado pensando que no es la persona con la que te casaste la mejor opción, que deberías divorciarte o que deberías cambiar el cónyuge? ¿O tú piensas que los padres que has recibido de parte de Dios no son los mejores que tenés que haber tenido? Mira bien cómo está tu corazón. Porque los padres que Dios te dio son ellos lo que necesitabas en la vida. Son ellos. Mira tu corazón y reflexiona y medita en esto. ¿No será que te estás quejando en contra de Dios? Amado Padre Celestial, queremos volvernos a ti de todo corazón y meditar, Señor, en este mensaje, viendo cómo usaste las pruebas, Señor, para trabajar en tu pueblo y mostrarle, Señor, lo que ellos tienen que cambiar. Señor, sabemos que tú usas toda circunstancia para mostrarnos nuestro pecado, para mostrar lo que debemos cambiar. Y Padre, queremos en esta mañana entregarte todas estas áreas, Señor, en nuestras vidas. Toda murmuración contra ti, Señor. Toda queja. Toda falta de gratitud, Señor. Y suplicarte que nos perdones y nos ayudes, Señor, a poder buscarte cada día. Señor, ayúdanos a depender de ti completamente y a reposar en ti, Señor. A que podamos tener un descanso en ti, a que podamos entender que de ti vienen todas las cosas, Señor, y qué bueno descansar, Padre. Ayúdanos, por favor, a poder entender tus tiempos, entender las pruebas y poder saber que tú nos vas a liberar de cada una de las pruebas. Padre, en el nombre de Jesús, también clamamos a ti por la señora Roxana Aguirre. Señor, te suplicamos para que restaures su salud, para que la bendiga y pueda ella ser libre de todo azote de enfermedad, Señor. Bendicimos también a aquellas personas que fueron puestas en la lista, Señor, de los enfermos en el grupo de gran mandamiento, para que sane, Señor, a cada uno de ellos, haya libertad, Señor, física, pero también espiritual, Señor. Bendecimos sus vidas y, Padre, clamarte también por la economía de tu iglesia, Señor. Provee trabajo al que no tiene, Padre, ayuda al que está pasando por problemas legales, Padre, provee al que está con deuda, Señor, para que pueda pagarla. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje, para que sea provista, aunque yo sé que ya has provisto, Señor, para que siga supliendo las necesidades de cada uno. En nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga toda la semana y te guarde. Y no dejes de buscar a Dios. Amén. Dios te bendiga.